¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Nueva edición de Crónicas Tucumanas. Nos reencontramos después de 7 días en la pantalla de Canal 14 de CCC, como siempre a las 22:30, para mostrarte lo que sucede en la provincia de Tucumán. Gracias a Luqui Tucumán, a Carlos Río y a Carlos Panela por la indumentaria de hoy, la verdad, esquina tradicional de Tucumán, en La Prida y Mendoza, Luqui Tucumán, como siempre, la mejor indumentaria. Quédate ahí, no te vayas, ya comienza Crónicas Tucumanas. Nuevamente regresamos en Crónicas Tucumanas y la verdad que hoy vamos a tener en esta oportunidad la presencia de un amigo que le agradecemos por haber venido, señor de los medios, ya sé, después estuvo despuntando su vicio también, hizo un programa muy pero muy seguido en esta casa en CCC y capaz que ya le va a picar de nuevo el bichito de estar nuevamente en los medios. Ahora está organizando unas jornadas más que interesantes. Estábamos hablando detrás de cámara y anteriormente se nutrió de gente que lo va a acompañar en este emprendimiento, la verdad que profesionales y que realmente muy idóneo en la cuestión. Estamos hablando del profe de la orden. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por tu espacio y por darme lugar para difundir siempre la actividad física, la salud, el rendimiento deportivo. Pero como bien vos planteabas, fuera de cámara que hablábamos, la importancia, digamos, de que llegue la información y en este caso donde se desvirtúa muchas veces la actividad y la salud empiezan, que tienen que ir paralelos, se empiezan a abrir y chocan en los caminos. Para eso es que vos y un grupo interesante de profesionales dijeron, bueno, pongamos las pilas en el tema y hacemos la jornada. Sí, tal cual. A mi criterio son los profesionales que más saben en nuestra provincia, profesionales de la salud, estoy hablando puntualmente, no tan solo por el concepto, digamos, teórico de la información, porque en definitiva la información, la teoría la tenemos todos en internet, un libro, un curso, una capacitación, lo que sea, sino que son gente que tienen muchísima práctica en su profesión y creo que ese es el valor agregado que no tiene nada más que la práctica en sí, no te dicta, no te lo da ningún libro, entonces a mi criterio nos acompañan los mejores profesionales de la salud. Bueno, charlábamos hace un rato de lo que es el tema de la salud, del cuerpo, de la estética, y se van dando diferentes situaciones en el transcurso de cotidianamente que uno descubre muerte súbita en el deporte, muchos gimnasios que lamentablemente no están bajo un control de un profesional, un profesor de educación física, hasta un cardiólogo. En algún momento estuve escuchando de que hay algunas ideas de tratar de imponer dentro de la provincia que haya un control médico, un certificado médico que te diga, che, sos apto para la actividad física. Porque hay una situación que uno sucede que uno no se cuida durante 10 meses y en 2 meses quiere estar perfecto o para la playa o, bueno, hay alguna nueva idea de imagen y ya quiere los resultados ya. Sí, tal cual, creo que diste la tecla en el concepto de, primero, estás muy actualizado, digamos, hay una ley que está en vigencia sobre tanto los chequeos médicos como así también profesionales de la actividad física, profesionales, profesores de educación física matriculados para poder ejercer y poder trabajar en los gimnasios, lo cual es muy importante porque la realidad nuestra, de nuestra provincia, está ajena a eso, entonces hay una ley que está en marcha y prácticamente a pie firme. Y después vos planteas algo que es una realidad, ¿no? Que es encontrar, llega el verano, septiembre, octubre, y queremos resultados mágicos en 2 o 3 meses. Y ahí es donde hablamos recién, donde los caminos empiezan a chocarse, donde la salud no va acompañada de la actividad física y el movimiento. Entonces ahí empieza la problemática y un poco ese es el origen también de la información de esta jornada. Y contame, en cuanto a los profesionales que te acompañan, ¿qué tema y qué van a abordar? El tema es el desarrollo muscular. Nos acompaña el doctor Manuel Parajón, que es médico deportólogo, va a hablar sobre el sistema endocrino, nuestras hormonas, puntualmente sobre la testosterona y los esteroides, cuál es su funcionamiento fisiológico. Nos va a acompañar la doctora Rigur, que es médica nutricionista, deportóloga, con especialización en rendimiento deportivo. Nos acompaña también el licenciado Diego Vargas, que es psicólogo, que va a hablar sobre el tema del control de la ansiedad, que es tratar de ordenar los objetivos para poder planificar y tener conceptos claros a la hora de este tema puntual, que es el desarrollo muscular.
y yo voy a hacer un desarrollo sobre la respuesta del músculo ante el estímulo, ante el entrenamiento y de sistemas de entrenamiento de hipertrofia, que es el tema del desarrollo muscular que está tan de moda, que todos buscan en el gimnasio como resultado rápido o no, simplemente a la hora de entrenar. Por eso que la jornada también está abierta no tan solo a profesionales, sino a deportistas y a gente particular que quieran escuchar e interiorizarse sobre estos temas. Seguramente que eso también era interesante que lo digas, porque la persona, el ciudadano común, que capaz que está con ganas de comenzar en el gimnasio, aquella persona que tiene algunos problemas como cardiológicos, de obesidad, de diabetes, para que se integre en esta gran reunión que van a hacer ustedes y que puedan conocerse un poquito más para saber cuáles son los pasos a seguir. Sí, por eso es el nombre de jornada transdisciplinaria, ¿sí? El concepto de transdisciplinaria se entiende donde hay un grupo de profesionales para abordar o desarrollar un tema puntual sobre la salud o la actividad física, que es todo lo que vos acabas de mencionar, que es la problemática o la realidad con la que nos encontramos. En el concepto transdisciplinario, todos sabemos qué es lo que hace el otro, pero cómo hacerlo es inherente a la profesión de uno. Yo puedo entender conceptos de nutrición, pero yo no hago una dieta, ¿sí? Yo puedo entender cuáles son las evaluaciones de aptitud y salud que vos planteás hoy con los problemas de la muerte súbita, hipertensión, etcétera, vinculado con la salud. Tengo que saber interpretar, leer, pero yo no diagnostico una hipertensión o alguna patología cardíaca, lo que sea. Pero bueno, este concepto de transdisciplinario es abordar, en este caso puntual, el desarrollo muscular, ¿sí? Por eso es que juntamos a distintos profesionales de distintas aristas para desarrollar justamente este tema de que está tan de moda y existe mucha mala información en el medio. ¿Te quedás un ratito más, profe? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa acá en Crónicas Tucumanas. Nos reintegramos nuevamente acá en su pantalla luego de estos anuncios con el profe de la Orden, que nos está contando esta reunión muy, pero muy interesante que se va a dar, porque la salud es lo primero. Medical Gear Tucumán. Solicite su consulta gratuita. Teléfono 4210-411. Caja Popular de Ahorros presenta Créditos Bicentenario de la Independencia. 15.000 pesos en mano, sin informes de FED ni Verás. Únicamente solicitando turno personalizado al 0800-555-7678. Caja Popular de Ahorros, la caja de los tucumanos. Thank you.
tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, nueva edición de Crónicas Tucumanas. Nos reencontramos acá y, por supuesto, como siempre, con la palabra de protagonistas acá en el Hotel Metropol, donde estamos de vacaciones y, por lo tanto, hay mucha gente en Tucumán. Así que el sonido que usted va a escuchar de fondo es porque hay muchos turistas. Bueno, Sebastián nos acompaña, Sebastián Pérez, y nos acompaña en esta oportunidad porque tiene algo interesante para comentarles, para invitarlos este próximo 9 de agosto en el Tucumán Center. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en tu programa. Y la verdad que, bueno, estamos para el próximo 9 de agosto, estamos armando un proyecto que se llama Gestión del Trabajo en Equipo. Es un taller dirigido a empresarios, emprendedores, gente que tenga cargo equipo de trabajo y los jefes de área de cualquier empresa. Esto es un proyecto que va surgiendo por la necesidad también que tienen las empresas hoy por hoy en cuanto a poder retener, armar y rearmar los equipos de trabajo, porque si hoy vos te pones a ver, tenés muchos trabajadores, muchas empresas que están sufriendo algunos éxodos porque los trabajadores no se sienten a gusto, no están cómodos con sus tiempos, no se sienten motivados, no tienen satisfacción de trabajo, entonces empiezan las migraciones. Mucho de eso viene a causa de que hay una nueva generación de trabajadores que son los millennials, que son los nacidos entre finales de los 80 y principios del 2000, y sumado a eso tenemos que hay personas que han conformado equipos de trabajo y que no tienen bien claro cuál es el puesto idóneo o adecuado para la persona a la que han seleccionado. Ahí, Sebastián, vos hacías una diferencia sustancial cuando lo presentás a esta reunión que va a ser en el Tucumán Center, que es un equipo de... ¿Cuál es la diferencia entre equipo y grupo? Bueno, la diferencia es bien clara, porque el grupo... Ahora vos y yo ya estamos conformando un grupo. Somos dos personas que estamos conversando. En cambio, un equipo tiene objetivos a común, tiene una mirada a futuro, tiene un proyecto, tiene un líder que los dirige, tiene cada uno de los integrantes de ese equipo tiene una función específica. Entonces, bueno, eso es muy importante de poder reconocer cuál es la diferencia entre el grupo y el equipo. Esa diferencia que para vos te resulta hasta normal, porque, bueno, vos estás en todo este métier, no siempre se lo ve en las empresas. No, justamente por eso es que las empresas a veces sufren y dicen, ya no hemos llegado al objetivo, ¿por qué? Y bueno, mucho de esto tiene que ver no solo por la motivación, que más allá de puede ser una motivación salarial o no, pero tiene que ver dónde ubicamos a cada uno de los integrantes de nuestras empresas. No podemos ubicar lo que es un tipo que sabe, tiene muy buena dicción y tiene muy buen perfil de venta, y sentarlo en un escritorio para que esté atendiendo... Está encargado del archivo. Exactamente. No tiene relación, no tiene razón de ser perder un potencial en venta y sentarlo en el escritorio. O sea, tenemos que saber identificar cuál es el potencial de la persona que nosotros estamos seleccionando. Sebastián, y las organizaciones cada vez se van haciendo más eco de este cambio en cuanto al sistema de trabajo. Sí, se van haciendo más eco y también empezamos a encontrarnos con organizaciones, ya empezamos a tratar otro tema, donde tenemos organizaciones que los dueños son jóvenes y tenemos organizaciones donde ya están entrando una tercera generación de empresarios y la primera y la segunda todavía son reacios a estas modificaciones. Porque las primeras, sobre todo, le dicen, no, si nosotros hemos llegado a construir todo esto en base a nuestro sacrificio y mi papá y mi señor y yo han trabajado así. Y bueno, los cambios de la sociedad también van empujando a que las empresas se vayan adornando y encontrando nuevas modas de trabajo, ¿no? ¿Cómo va mutando todo, como vos decías? En primera instancia solamente alcanzaba con el esfuerzo cotidiano de levantarse a las 5 de la mañana e irse a dormir a las 12 de la noche, pero hoy ya tenés que tener diferentes aristas en cuenta para que eso sea exitoso. Sí, hay que estar pendiente ahora de no solo decir, bueno, yo te pago por 12 horas de trabajo, te pago una X cantidad de plata, sino que también hay que entregarle otras motivaciones al trabajador. Tenemos empresas que por ahí han llegado a cumplir un objetivo en el mes de septiembre y el objetivo está planteando para finales de diciembre. Y de septiembre a diciembre, ¿qué hacemos? Bueno, empecemos a buscar una nueva motivación, empecemos a trabajar en todo esto, de decir, bueno, empecemos a formar nuevos equipos, porque ese equipo que se ha formado ya cumplió su ciclo. No quiere decir que vamos a empezar con los despidos, pero van a empezar a surgir dentro de eso, van a empezar a surgir los nuevos líderes,
van a, vamos a tener ascenso, vamos a tener gente que va a decir, che, a mí no me gusta tanto estar acá, puedo probar en tal lado. Entonces, bueno, quizás ese es el momento de hacer la prueba antes de comenzar con los nuevos objetivos. Bueno, recordame entonces la invitación para aquellos que ya están trabajando, para aquellos responsables de área y así también aquellos que no tienen todavía un trabajo, lamentablemente, para que se lleguen a esta reunión y que realmente se les abra otro panorama. La cita es el día 9 de agosto a las 19 horas en el Hotel Tucumán Center. Están todos invitados, así bueno, los esperamos. Espero que pasen una linda tarde, va a ser entretenido, vamos a tener un poco de dinámica, o sea, vamos a tener un poco de actividades ahí también, o sea, no va a ser muy monótona la cosa, así que espero que estén, que asistan. Caja Popular de Ahorros presenta Créditos Bicentenarios de la Independencia. 15.000 pesos en mano, sin informes de FED ni Verás. Únicamente solicitando turno personalizado al 0800-555-7678. Caja Popular de Ahorros, la caja de los tucumanos. La Municipalidad de Alderetes realiza diversas tareas de limpieza en espacios públicos, desmalezamiento, erradicación de basurales, recuperación y mantenimiento del alumbrado público. Pedimos a nuestros vecinos su colaboración. No arroje residuos a la vía pública. Mantengamos la limpieza en nuestros barrios. Recuerde que una ciudad limpia y ordenada es tarea de todos. Municipalidad de Alderetes, Intendencia Sergio Venegas, Gobernación Juan Mansur. Seguimos por buen camino. Quieran tener algún tipo de informes previo al 9 de agosto, ¿cómo hacen para comunicarse? Lo pueden hacer a mi mail personal, isebaperez@live.com, o a mi celular, 381-153-40-45-21. Así que desde ya, cualquier duda, a través del Facebook también lo pueden hacer, en Pérez Heredia. Ahí también pueden sacarse todas las dudas que necesiten. Bueno, muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación.